mí me dice que soy el tipo que tú prefieres. A mí me dice que soy el tipo que tú prefieres. No me dejes solo, mi amor. 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 En unos mundiales preolímpicos, la emoción y la tensión se vive manga a manga. El destino se forja paso a paso y lo más importante es ir firme pero seguro. Sunzal siempre es así, ¿no? Es como encima nunca sabes lo que han hecho tus compañeras. Yo he dejado pasar una bala con la prioridad que la ha cogido rojo y de repente, incluso siendo abajo, ha hecho un 5. Entonces yo creo que tienes que tomar decisiones que yo según he cogido la buena, he cogido una pequeñita para asegurarme, pero luego me ha tardado más en volver al pico. Entonces, aunque vayas como con la mejor nota, como en este caso yo llevo de la manga, siempre es como un estrés, ¿no? Y las remontadas son muy largas, la verdad que es un sitio emocionante para competir. Sí, al final aquí cada manga es como un poco una batalla campal y cada manga es complicadísima, sea con quien sea. A veces los rivales más supuestamente fáciles sobre el papel son las más complicadas, las más difíciles. Entonces, ponerle foco en ti. Yo todavía siento que no he terminado de sacar mi surf y aún así, pues bueno, los jueces están valorándolo. El 6,8 a mí incluso me ha sorprendido en el sentido de y el 5, como que está haciendo mucho mejor surf aquí. Entonces eso también me da ánimos para ir soltándome poco a poco. Y ojalá poder sacar ese surf que llevo trabajando aquí tiempo y bueno, que eso es el deporte, ¿no? Lo que trabaja es tratarlo de sacar en competición. Bueno, estar en la repesca es un poco más duro, hay más mangas. Además, en un sitio así que de calor, que las olas tienen mucha fuerza y aquí en el Sunzal son olas muy largas, pero bueno, hay que ir manga a manga, intentar hacer lo mejor en todos y a ver hasta dónde llegamos. De grandes emociones en los ISA World Surfing Games 2023, donde los españoles se mantuvieron prácticamente con opciones hasta las últimas mangas del día. Destacar el papel de Gonzalo Gutiérrez, que consiguió avanzar y mantenerse con opciones de medalla en estos mundiales tras eliminar a todo un campeón del mundo como John Florence. Yeah.
súper, súper contento, mucho más tranquilo. Venía nervioso por esas primeras mangas, ¿no? Que no suele haber tanto nivel y pues tienes miedo, ¿no?, a perder pronto sin poder demostrar tu surf y pues súper contento de ir poco a poco surfeando como me gusta ahí en la manga. Es una sensación que todavía no me lo creo. Solo entrar con él a la manga ya me parecía increíble, poder surfear con el mejor surfista del mundo. Ayer también que entré con Ethan Ewing, que es mi surfer favorito, le he estado intentando copiar su surf muchos años y tener manga con ellos y hoy ganar a John, pues surreal. Pues sí, el recuerdo que me voy a llevar del Salvador va a ser inolvidable. Se va a quedar conmigo toda la vida, eso seguro.